todos. Entonces, esta dificultad que tenemos, pero que además es nuestro gran desafío de acercar el mundo académico al mundo profesional, tratando de mantener un equilibrio entre aquellos saberes que son independientes de las circunstancias históricas y aquellas prácticas que dependen exclusivamente de las circunstancias en las que se vive, este equilibrio es casi la esencia del periodista. Hay que saber historia, el ejemplo que ponían en la mesa anterior, pero luego, digamos, el día a día nos hace valorar unas historias más que otras. Porque, así como, para seguir con la metáfora que utilizaron en la mesa anterior, así como el periodista se puede relacionar con o caracterizar como a un gastrónomo, una persona que estudia la gastronomía o que ejerce la gastronomía, confiaríamos muy poco en un chef que todo el día coma hamburguesas. ¿Por qué? Porque tiene que formar su paladar, tiene que formar su criterio, tiene que formar, digamos, los sabores. Pero también confiaríamos muy poco en un periodista que solo lea determinadas cosas, o peor, no lea, o que solo vea unas determinadas películas o programas, o no vea tal otras. Es decir, la formación del criterio, la formación de la vista y del oído y de la mente del periodista requiere una dieta variada. Dentro de esa dieta variada tenemos que luego formarnos y seleccionar. Hasta el momento los gabinetes de comunicación éramos o eran periodistas que ejercían en unos medios y se retiraban en los gabinetes de comunicación de instituciones o de empresas, es decir, como algo más residual. No era algo que estaba profesionalizado. Hoy, como voy viendo a través de las formaciones que se están haciendo, ya hay una enseñanza y una formación ad hoc para todos aquellos periodistas que quieran establecerse en un gabinete de comunicación. No hay que descartar la posibilidad que desde los gabinetes de comunicación, y mis compañeros lo dirán, también se democratiza la información. Me han comentado que, bueno, que ha habido una exposición previamente antes, hablando un poco de los gabinetes, que parecen ser pues quienes dirigen un poco la información, que es más publicidad. Ojo, es decir, los gabinetes de comunicación hacen una labor también en momentos determinados. Si una empresa, un medio de comunicación dice A, esa empresa tiene el derecho y puede tener un asesor de comunicación, un profesional de la comunicación que diga esto no es así y tenga un portavoz en ese momento que desmienta, que diga, es decir, y eso es un proceso de hacer la información mucho más democrática. La gestión de las relaciones públicas, yo creo que es algo que también queda ahí un poco borroso en los gabinetes de comunicación y cada vez con esta experiencia que me ha dado estos años tiendo a pensar que es muy importante, es decir, la relación, es decir, con todo tipo de instituciones, personas, contactos, es decir, nunca hay que perderla, ¿no? Bueno, pongo también saber documentarse, lo doy por, vamos, eso por supuesto, ¿no? En todos vuestros casos. Como imprescindible, desde luego, no perder la sonrisa, aunque sean los momentos de tensión más duros que podáis pasar en un momento profesional, ¿eh? Es decir, que se está diciendo pues que una empresa está teniendo un problema, no abandonéis desde luego el carácter y el decir, bueno, estoy aquí, es decir, yo puedo con este momento de tensión, de gestión, y en ese momento lo que tenéis es que planificar, juntaros en ese momento con quien está la dirección de la empresa, si hay que dar la cara o si tal, y ser asertivo y encauzar en ese momento a la persona que esté para decir, bueno, hay que dar la cara. La comunicación en este momento es importantísima. El silencio, lo decimos, por activa y por pasiva, no es rentable. El silencio nunca va a ser rentable. Y vosotros tenéis que tener, si estáis en un gabinete de comunicación, la habilidad de hacer ver que siempre es mejor hablar a quedarse callado. Doy por hecho que los idiomas los tenéis, si no estáis en por lo menos en la vía, lo vais a tener en un momento determinado. Para encontrar los canales de comunicación y de información, ahora ya no vas a tener que mirar 10 kilómetros a la redonda, que también hay que hacerlo, ¿no? Sino es que hay que mirar de una manera globalizada. Es decir, las crisis pueden empezar desde un punto muy pequeño y extenderse hasta el punto más lejano, ¿no? Es decir, esto ya os lo podéis imaginar. Y la influencia en la dirección de la empresa. ¿Qué actividades solemos ejercer los que estamos en un gabinete de comunicación? Pues bueno, relaciones con los medios. Tenemos que trasladar la información de una empresa, de una asociación empresarial, a la opinión pública. Una buena agenda de medios, de profesionales, de periodistas. Es decir, constante, cafés, comidas, lo que queráis, pero estar en contacto con ellos porque en un momento determinado los vais a necesitar para trasladarles información, ¿no?
doy por hecho la relación con los departamentos de las empresas, una relación que sea pues lo más llana posible, diseñar estrategias, relacionarse con los públicos externos, lo que hablábamos de la gestión de las relaciones públicas, y sobre todo saber escribir. Eso también lo doy por hecho, que es decir, lo primero que muchas veces te piden en un gabinete de comunicación es elabórame esta nota de prensa. Es decir, el qué, cómo, cuándo, dónde, eso os lo doy también por hecho. Con esa pequeñita notificación de que si se puede añadir algo con un poco de toque más creativo, yo creo que se gana. ¿Qué es un responsable de comunicación? Define la estrategia normalmente de la comunicación de la empresa, ¿no? Tanto los clientes, con los medios, la comunicación interna. No la olvidéis nunca. Los mayores problemas que veo que existen hoy en las asociaciones empresariales y en las empresas es que no tienen una buena comunicación interna. Y formular un plan estratégico de comunicación. Si mañana os contratan, lo primero que tenéis que decir es a quien os contrate, al gerente, es decir, te voy a diseñar un buen plan de comunicación. Pero no solo con notas, no, va a ser un buen plan de comunicación desde el primer momento que mañana vamos a tener una reunión con este político, pasado mañana hacemos una rueda de prensa, al día siguiente hacemos pues un acto con otros empresarios, en fin. ¿Qué podemos hablar de las empresas? Esto es curioso, el 93,60% de los directivos considera que la comunicación es una cuestión estratégica. Preguntarles a cuántos de ellos tienen un asesor de comunicación. Poquísimos. Poquísimos. Es decir, en un 56% las empresas carecen de responsable y es el director general quien está asumiendo esas tareas. Hay un nicho de mercado claro para muchos de vosotros si queréis el día de mañana trabajar en empresas, en asociaciones empresariales, hay un nicho de mercado claro para comunicadores o para gestores de la comunicación o para responsables de la comunicación. Shackleton, como sabéis, fue un expedicionario irlandés que quiso cruzar la Antártida en su viaje, iba con muchísima tripulación, pues encalló en medio de la Antártida, pero logró que con toda su tripulación y ejerciendo un liderazgo tremendo, pues poder durante 22 o 27 días de penurias volver, es decir, encalló el barco, ya os digo, pues volver al sitio de origen con toda su tripulación. Vamos, es legendariamente es uno de los casos más típicos. Bueno, pues puso un anuncio que a mí siempre me llama la atención, o me llamó en su día cuando lo leí, que decía, se buscan hombres, he añadido mujeres, porque él no lo añadió, pero yo os lo añado porque ahora casi el 70 o el 80% somos ya mujeres en esta profesión. Se buscan hombres, mujeres para un viaje peligroso. Sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se aseguró retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. ¿Qué os quiero decir con esto? Es decir, que luchéis mucho, que las condiciones y los avatares que se os vengan en la vida profesional van a ser bastantes, que no va a ser lo que pensabais, o igual en un momento determinado os deis un alegrón, ojalá, pero sobre todo que mantengáis una cosa, que es la dignidad, la capacidad profesional, la voluntad, el tesón y el trabajo. Y con eso os aseguro que llegaréis donde queráis llegar. Muchas gracias. Fijaros que casi poblamos la Tierra 3.000 millones de personas y casi 2.000 millones acceden a las redes. Esto es importante porque ya esta mañana se decía y se está diciendo ahora que es importante que tengáis una formación de red en tiempo real de la información. Porque también se decía esta mañana, hay posibilidades de profesionalizarse en el ámbito de las redes, diseñando páginas web, colocando contenidos en la red, publicando en la red, teniendo agencias en tiempo real en la red. Por tanto, yo incido mucho en esta idea, red social, formación incluso semipresencial. Por tanto, hay que prepararse, también se decía esta mañana, mucho en las nuevas tecnologías. Igual que llevamos el móvil en tres dimensiones, en cuatro dimensiones, donde tenemos contenidos multimedia y podemos comunicarnos personal y grupalmente a través de ese terminal tan pequeñito y con tanta capacidad de autonomía, igual. O sea, hay que tener esa idea muy clara de formación multimedia, porque lo que ahora se compra o se vende en cuanto a profesiones, el periodista multimedia, también se decía esta mañana, periodista multimedia, periodista preparado para generar información que sirva para todos los soportes informativos, sean redes digitales, sea radio, sea televisión, sea canal temático, sea prensa escrita, sea prensa electrónica,
porque todo ahora es electrónico, es digital. Por tanto, tenéis que prepararos, si no lo estáis ya, supongo que la mentalidad ya la tenéis, pero hay que conocer las herramientas, ¿eh? Igual que para, lo comentaba antes con Isabel, ahora cualquiera de nosotros es usuario de la red, de la información, pero hay que aprender a sistematizar y a diseñar bases de datos y a poder recuperar la información de una manera lo más inteligente posible. Y por ahí se orienta a la web 3.0, porque estamos hablando de web 2.0, que son las redes sociales. Pero lo que le falta, lo que carece, de lo que carecen las redes todavía, es de una inteligencia en la recuperación del detalle concreto y puntual que nos interesa, porque nos lo están pidiendo inmediatamente en la redacción del medio que sea o de la empresa que sea, porque ha sucedido algo importante y hay que documentar ese tema ya. Por tanto, estáis en un momento muy oportuno para trabajar con los medios y con la documentación en los medios, que es intentar controlar todo ese flujo y esa saturación de información mediante herramientas de recuperación. Y necesario es también difundir el patrimonio informativo en este caso. ¿Cómo se difunde el patrimonio? Digitalizando, subiéndolo a la red e interconectando los medios de comunicación o las empresas. Mucho inglés, se ha dicho ahora. Hay mucho inglés en la red, pero debe de haber también más español, aunque sepamos inglés, pero también hay que difundir el patrimonio nuestro. Y luego está el hecho de la red iberoamericana, en la que estamos trabajando desde hace 4 años, que es canalizar a través de la red todo esto que estamos diciendo, canalizarlo vía redes, todo el ámbito iberoamericano de información. Muy rápido, todo ilustraciones, cosas que vamos haciendo. Este es el servicio de documentación multimedia. Aquí está localizado todo. Aquí está localizado todo lo que hemos venido haciendo desde el año 93 al 2010, que es desde que estamos trabajando en esta línea. Está todo sistematizado por formación, por proyecto de investigación, por el canal web RTVDoc, que lleva en marcha 2 años y medio, por todas las publicaciones que hemos ido haciendo, por los portales que hemos creado que hemos ido creando y diseñando, y por la red iberoamericana. Daros cuenta que hay que estar al día, porque la evolución constante de la tecnología inevitablemente nos impulsa y nos provoca para que trabajemos y adquiramos conocimiento en función de esa evolución. Este canal web IPTV, o sea, con un protocolo de Internet, con streaming, toda la información que ahora mismo los canales web, sea radio, sea televisión, etcétera, canales IPTV, están todos soportados en una tecnología de streaming que permite que se esté emitiendo permanentemente información y que se pueda recibir en todo momento dicha información, como si diéramos al botón del televisor y lo encendiéramos, o al botón de la radio. Igual funciona Internet. Es un canal permanentemente las 24 horas de información, de comunicación. Entonces hay que incorporarse a eso, hay que incorporarse a generar, tenéis que incorporaros, y los profesores se están incorporando ya. Esto que se está grabando ahora se va a publicar aquí. Es decir, igual que esto, este acto que se está celebrando ahora se podía estar emitiendo por Internet en tiempo real y al mismo tiempo archivándose en tiempo real también, para después recuperarlo en diferido. Y esta es la filosofía, la idea del canal que tenéis ahí, o de otros canales que existen en la red. Canales IPTV, web, canales web con contenidos multimedia. Imaginaros el móvil colocado en Internet sin límite de información, porque lo bueno que tienen las redes además es que no hay límite. No hay límite. Eso sí, hay problemas todavía con la velocidad, de ahí el ampliar el ancho de banda. Hay todavía problemas, pero cada vez menos. Hace 3 años solamente podíamos colocar en la red vídeos de medio minuto, de un minuto, y ahora casi no hay límite. Estáis viendo, por ejemplo, hay una imagen de una tesis doctoral que las grabamos, como si grabáramos este acto igual, de 2 horas de duración, que es lo que dura la defensa de una tesis. Imaginaros, es igual que una videoconferencia. La misma tecnología, muy parecida. Y esto es lo que os invitamos a que os mentalicéis también en trabajar en esta línea. Otra posibilidad de trabajo son los canales. Fijaros que lleva una ficha asociada. Es decir,
Como estamos trabajando en red, hay que catalogar la información, hay que hacer un tratamiento documental, que de estos os hablan en clase en documentación informativa, a base de metadatos. Antes utilizábamos el concepto de descriptor, ahora son metadatos. Entonces, ¿por qué metadatos? O sea, ¿por qué tratar con metadatos? ¿Por qué catalogar la información en forma de metadatos? Porque los buscadores de Internet, incluso el propio Google, que utilizamos todos profusamente, buscan esos metadatos, buscan que la información que publicamos esté sistematizada y esté descrita utilizando unos formatos estándar, normalizados, con normas ISO. Fonoteca, o sea, la idea del canal es que sea una mediateca en línea, o sea, una mediateca que produzca información y una mediateca que pueda recuperar a la carta, como los menús de los restaurantes, a la carta. Quiero ver este acto, celebrado tal día 13 de mayo de 2010 en Zaragoza, para retomar lo que hace un año dijimos, imaginaros, a ver si se ha cumplido lo que estamos diciendo aquí. Para eso es una mediateca. Y luego enlaces a otros canales, no solamente el nuestro existe, hay que enlazar a otros canales que tengan que ver con lo que nosotros hacemos, porque toda información es poca, y lo que hacemos en documentación es integrar, sistematizando lo más posible, en las mínimas páginas posible, irradiar información que está por ahí. Entonces, reunirla, integrarla. Eso es una labor de documentación. Bien, esta es un poco la idea. Gracias por vuestra atención y espero que os haya servido para algo lo que he dicho. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Vamos ahora a escuchar a Ricardo Pereda Matía, que es el vicepresidente de la APA, de la Asociación de la Prensa de Aragón, y que también va a comentar un poco su experiencia, su enfoque sobre estos temas, para que luego también debatamos. Voy a hacer rápidamente un dibujo del escenario actual, que creo que al que nos enfrentamos. Os voy a hacer 10 apuntes de hacia dónde creo que se puede dirigir vuestra profesión, tanto desde el punto de vista de habilidades, y entiendo habilidades un poco en el sentido de competencias, o sea, competencias, conocimientos técnicos, y no solo habilidades, sino destrezas, y centrándome un poco más en competencias personales, ya no las técnicas, sino también las personales. Y como estamos entre periodistas y futuros periodistas, yo tengo una buena y una mala noticia para daros. La mala es que estamos en crisis. Y es una doble crisis la del periodismo. Estamos sufriendo la crisis económica, muy seria, no hace falta que os lo explique, y estamos sufriendo una crisis de modelo, de hacia dónde va el periodismo. No sabemos ya ni quién es periodista, ni quién no es periodista, ni qué es un medio, ni qué no es un medio. O sea, estamos en un momento de cambio absoluto y de crisis de los medios. Pero hay una buena noticia. Y la buena noticia es que estamos en crisis. Tenéis mucha suerte. Estamos en crisis. O sea, se está construyendo algo nuevo, va a cambiar todo. Y podéis ser protagonistas de ese cambio, si queréis, si tenéis la voluntad, pero podéis ser protagonistas de ese cambio. A nosotros nos va a costar mucho más formación, preocuparnos, pero vosotros podéis ser protagonistas de ese cambio. Es un reto extraordinario. Me dais mucha envidia, más de verdad. O sea, estáis en un momento sensacional. Estamos en crisis, todo va a cambiar, está cambiando todo. Podéis protagonizar ese cambio. Y es una muy buena noticia. ¿Cómo estamos en este momento? Hay tres reflexiones importantes. La sociedad está devorando información, más que nunca. A la vez, se están desmantelando redacciones. ¿Qué está pasando? Estamos pasando de una comunicación que era vertical y centralizada a una comunicación que ahora es horizontal y está absolutamente descentralizada. Y en ese contexto, los periodistas, que tenemos un papel de intermediario, nos enfrentamos a un escenario en el cual los mediadores están desapareciendo. Yo escuché a un amigo de Segovia hace poco, un compañero, una definición sensacional del periodismo. Dice, el periodismo, estamos en el transporte. Y decía, joder, me he dejado el tráiler en la puerta y no me he dado cuenta. Estamos en el sector del transporte. ¿Y por qué me dices esto, Luis? Me dice, no, porque es que nos dedicamos a transportar información de un sitio a otro sitio. Bueno, ojo que el papel de mediador está desapareciendo. Es un momento muy propicio porque al hilo de todo esto, en la Asociación de la Prensa se generó un debate entre los periodistas por un problema determinado que fue el detonante, que fue una rueda de prensa de la alcaldesa de La Muela, en la cual acaba, bueno, la rueda de prensa no, un pleno en el que ella vuelve, bueno, acaba el pleno y va a hacer declaraciones, ¿no? Va a hacer una rueda de prensa y ella empieza a decir
tú eres de dónde eres, del periódico, tú no entras, tú entras. Entonces, se generó entre los propios periodistas una polémica, porque esto antes, cuando pasaba, no entraba nadie. Ya, oye, aquí es como que esto que censura que unos entran, no. Y entonces ha ido, se genera un debate más cualitativo que cuantitativo. No hemos hecho 300 encuestas entre los periodistas para que tenga una validez estadística, pero sí que hubo un debate cualitativo con bastantes aportaciones, y de hecho hemos hecho algunas reuniones por una serie de temas, que me gustaría comentaros cuatro apuntes de lo que ha salido en este debate. En primer lugar, una autocrítica de los periodistas, si nos estamos convirtiendo en meros portavoces de los gabinetes de prensa, de las empresas, de las instituciones, si somos transmisores de boletines. Creo que parte de este problema se ha comentado antes. Segunda reflexión de los periodistas ahora era el tema de las condiciones laborales, y no se va muchas veces por el salario, sino se va por las jornadas largas, la presión, los horarios difíciles. No facilita, según la reflexión general, no facilita el ejercicio de la profesión con una calidad suficiente, según creen la mayor parte del colectivo. El papel de las empresas, al final estamos hablando en muchos casos de empresas de comunicación, quiero decir, tienen la mala costumbre que procuran ser rentables, entonces esto condiciona mucho la propia profesión. Y en cuarto lugar, que ya lo ha adelantado en parte, la crítica a los gabinetes de prensa, ¿no? Hay mucha crítica, e insisto, como están las dos partes, me cuesta a veces entender esa crítica, que nadie obliga a incluir la información de los gabinetes en ningún sitio. Oiga, ponga usted la vista donde cree que lo tiene que poner. La realidad de hoy, pero de hoy, 13 de mayo, a la que se enfrenta un periodista en Zaragoza que trabaja, voy a hablar un poco de los medios tradicionales, que se enfrenta hoy. ¿Sabéis cuántas convocatorias hay hoy en la agenda informativa de Zaragoza? ¿Cuántas creéis? Es decir, un número. No. Menos. Hay 40. 40 convocatorias. 40. Que alguien me diga un número, porque las he numerado, y os diré el tipo de cosas. O sea, tú llegas mañana a un periódico, pero me igual el soporte, un periódico, una radio, una tele, un boletín en internet, llega y se encuentra con este panorama, ¿no? Pero esto es la realidad de hoy, ¿eh? La realidad de hoy, de esta mañana, 13 de mayo, esto es lo que hay desde las 9 que empieza la agenda con lo primero que se los convoca a medios, que es un encuentro técnico dedicado a la reproducción porcina, hasta el último, que es la presentación de un libro que han hecho la Asociación de Vecinos de Venecia. Bueno, esta es la realidad. Y de esto hay que elegir, y esto es lo que la famosa agenda informativa de que se habla. El futuro, 2043 año, hay un americano, un experto americano, que dice que es el año que van a desaparecer los periódicos. Hay otros que dicen que van a desaparecer ya en esta década, pero bueno, 2043, además no van a desaparecer porque van a desaparecer ellos, van a desaparecer porque no van a tener lectores. Bueno, ahí está el dato sobre el tema de periódicos. El 83% de la información que recibimos es visual. Y un apunte último, se está apuntando en este debate sobre, por dejaros alguna idea sobre hacia qué modelo van los medios, qué va a pasar, bueno, lo que llaman el freemium, ¿no? una combinación entre lo que es abierto, libre, gratis, con los servicios premium, que son los que se pagarán informativamente, ¿no? La información de más calidad. Lo segundo que quería comentaros, una vez visto este panorama, es 10 apuntes, tanto desde el punto de vista de competencias personales y conocimientos técnicos, que creo que son importantes para el desarrollo de la profesión. En primer lugar, el trabajar, empiezo por las técnicas, trabajar en un entorno digital, las técnicas, y que reflexionéis sobre las consecuencias que tiene para vuestra formación y vuestra carrera, que en buena parte o debéis decidir vosotros. Trabajar en entornos digitales, luego hoy es difícil entender la comunicación, el periodismo, sin redes sociales, sin el manejo de nuevas tecnologías. Pues, bueno, pues con que manejaras el Word hasta ahora ya era suficiente, ¿no? Ahora la exigencia es mayor. Aparecen nuevos perfiles profesionales, están apareciendo los gestores de comunidades, los community managers, está apareciendo con fuerza. ¿Quién puede hacer eso? Yo creo que el mejor perfil para eso son los periodistas. Están apareciendo los blogueros profesionales, periodistas profesionales blogueros que generan ingresos, y algunos ganan más. Todo esto, como que siempre, empieza en Estados Unidos y acaba llegando al resto, pero algunos generan más ingresos de los que generaban trabajando en un medio. En el campo de la comunicación,
Se habla mucho de responsabilidad social corporativa. ¿Quién asume la responsabilidad social corporativa en las organizaciones? Nosotros defendemos que los responsables de comunicación, que es un tema muy de comunicación, también habrá que prepararse para eso, y es un campo para los periodistas. La comunicación interna, esto que no se habla casi nunca, que todo el mundo dice que en las empresas que es fundamental, pero luego no se suele ser muy consecuente. Necesitamos profesionales para comunicación interna. Y sobre todo en organizaciones que ya tienen ciertas dimensiones donde es muy importante la comunicación interna. Ahí hay unos nuevos perfiles profesionales. Tema ya de competencias personales, no solo tema técnico. No quisiera hacer las típicas cosas generales, iniciativa. Bueno, iniciativa que tienen todos los trabajos, disposición, bueno, sí. Pero quiero hablar algunas cuestiones más creo que muy, muy sensibles a la profesión de periodista. La especialización es un debate, siempre se habla si especializar, si da igual, si es que te van a especializar. Si tú estás en un medio, te van a poner en local, te van a poner en deporte, te van a poner en economía. O vas a hacer un blog de cocina, si es que te van, o te vas a especializar tú. Eso no quita que tengas conocimiento general. ¿Por qué lo quita? ¿Por qué es incompatible? Pero sí que hay una especialización, y eso es cierto. La empleabilidad, un concepto, espero que oigáis hablar más veces de eso y lo tengáis muy presente, empleabilidad. La capacidad de tener diferentes trabajos con vuestra formación y con la formación continua que vayáis teniendo a lo largo de vuestra carrera. Que es un tema tanto técnico como personal de disposición. Pero empleabilidad es muy importante, la empleabilidad, porque si no solo sabrás hacer una cosa y estarás haciendo siempre la misma hasta que te pasen por encima y acabes apartado. La calidad informativa, ha dicho una cosa Mercedes muy importante, que no lo decimos suficiente, saber escribir, es que hay que saber escribir. No solo la calidad escribiendo narrativa, sino también discursiva, hay que saber hablar. Y no sabemos hablar, si sabemos escribir, no muy bien, pero hablar ya es un desastre. Pero esto se olvida muchas veces en los medios y los periodistas. Hay que saber escribir, hay que leer mucho y hay que escribir, pero impecable, impecable. La flexibilidad, es un trabajo que requiere flexibilidad, no son trabajos de 8 a 3, a veces sí, a veces no, pero no suelen ser trabajos así, pero hay que tener mucha flexibilidad en muchos sentidos. Y es muy importante. Hay gente que necesita que le manden el trabajo y que le digan todo el tiempo lo que tiene que hacer, hay trabajos para eso, pero este trabajo no es así, este trabajo requiere una mentalidad muy, muy flexible. Y por último, que es la más difícil, la más complicada, y no sabría cómo ejemplificaros, es la apertura mental y la falta de prejuicios. Estamos llenos de prejuicios. Yo mismo veo a un tío con rastas y ya me salen 16 prejuicios. Y un tío ve a otro con corbata y le salen 20. O sea, no tenemos que tener prejuicios. Y es muy, muy difícil no tener prejuicios. Estamos todos llenos. Prejuicios lo digo en el sentido de juicios previos. Hacemos juicios, son muy cómodos. Son nuestras muletas, vamos con nuestro juicio previo. Pam. Es muy cómodo, es muy difícil tener esa actitud, pero el periodista es fundamental. La falta de juicios previos para las cosas. Hay que descubrirlas y hay que verlas y hay que escuchar, que también se ha apuntado aquí. Y como último, pues una conclusión. Estamos muy metidos en todo el tema de Internet, todo el tema de redes, todo, en fin, todo eso que hablamos, pero al final los periodistas tienen que volver a mirar a los ojos de la gente. Cuando hagáis información, solo tenéis un indicador de calidad de lo que habéis hecho. ¿Habéis mirado a los ojos a alguien? ¿Habéis hablado con alguien? Poneros ese indicador. Cuando estoy haciendo no, es que me lo han contado, no, es que lo he visto en Internet, me lo he bajado. Sí, sí, todo eso está muy bien, de verdad que está muy bien. Pero volver a mirar a los ojos de la gente. Si los periodistas no vuelven a mirar a los ojos de la gente, no será periodismo, será otra cosa y será diferente. Y por mi parte, pues nada más. Gracias. Gracias, Ricardo. En mi última etapa, desde hace una década, me defino sobre todo como empresario. Sí que me suelen llamar para que cuente experiencia, porque soy algo atípico, que es un periodista empresario y propietario, soy propietario mayoritario de 4 empresas relacionadas con la comunicación en sentido amplio. Como periodista y empresario, creo que lo más importante es estar sujeto a las necesidades del mercado. Y es, bueno, ¿cómo está ahora mismo el mercado? ¿Qué es lo que se consume? ¿Qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que leen? ¿Qué es lo que oyen? Nuestros compradores de información, los lectores. Por eso os he traído, vamos a hacer un repaso muy rapidito, muy buena pluma, del Estudio General de Medios. Podéis encontrarlo, creo que también en Internet, he hecho una especie de resumen, para que veáis cómo está el panorama actualmente de los medios de comunicación. Si os fijáis, la línea verde, que es la que más abajo empieza, es el uso de, es el grado de penetración, es el volumen de habitantes de España, ¿vale?, que hace 10 años accedían a Internet. Estamos hablando de un 8,6% de la población. Hoy,
hace dos meses creo que se tiene esta encuesta, más de la mitad de la población accede a Internet. Esto quiere decir que menos los niños que no sepan leer y personas que por edad o por dificultades visuales o lo que sea, aunque hay incluso técnicamente posibilidades de que los ciegos naveguen por Internet, bastante gente está accediendo a Internet. Si esta gráfica, que está muy extendida, estuviera concentrada, el crecimiento es brutal. Pasan cosas curiosas, como vamos a la línea superior, que la televisión está cayendo ligeramente. Quiere decir que hay gente que antes acudía a pantalla de televisión y ahora acude a otras pantallas. Si vamos a la parte de abajo, a la línea amarilla, que es el consumo de cine, vemos que el cine también está bajando. Luego alguien veía antes cosas en pantalla de cine que ahora la ve en otras pantallas. ¿Vale? La prensa de papel desciende, en fin. Podemos ver que a los medios tradicionales convencionales se mantienen o bajan y, sin embargo, hay algo que crece exponencialmente, que es Internet. Vamos a hacer un recorrido rápido. La evolución del número de lectores. Hay una queda en el número de lectores evidente. Vemos que los deportivos, curiosamente, se mantienen. Los económicos, aunque la gráfica es muy pequeña, también se mantienen, mientras que la información general y los gratuitos, especialmente porque el boom de los gratuitos se disparó y ahora están desapareciendo cabeceras, desciende. Cosa curiosa, ¿qué leen los españoles? Bueno, pues lo que más leen es el Marca. Suplementos. Suplementos están también en caída. El suplemento más leído, veis que es el de Vocento. Revistas. Las mensuales están cayendo, las semanales están cayendo y las quincenales crecen. Algo que se explica fácilmente. Algunas semanales están pasando a quincenal porque no son capaces de salir todas las semanas. Descienden. ¿Qué es lo que más leen en España? Los lectores. El Pronto. Más que el Marca. Después sería el Marca y luego sería el Hola. Y luego el 20 minutos. Revistas mensuales. Digital Plus, porque es la que se distribuye a los abonados. En radio está aguantando bien el tirón de las nuevas tecnologías. Los que planteaban que con Internet habría descenso de usuario, la radio yo creo que se ha adaptado muy bien a Internet. Hay mucha gente que escucha radio por Internet. Radio General Este, porque también tengáis un datos, pues hay un liderazgo evidente en este momento de la SER. Que quede algunos conceptos de que algo realmente está cambiando y que las demandas de la sociedad, de los futuros consumidores del producto que nosotros elaboramos, que es información, está cambiando. Nosotros hace 10 años, y hablo ya de mi experiencia profesional, yo procedo de la prensa tradicional, absoluta, tuve un poco de radio, muy poquito de tele y sobre todo prensa tradicional, prensa general. Hasta que hace 10 años un grupo de profesionales decidimos dar el salto y crear nuestros propios medios de comunicación. Vimos que en aquel momento, que era el estallido de la burbuja digital, en que los modelos de negocio basados en Internet no funcionaban, se había exigido a la red más de lo que la red podía dar, creíamos que después de liberarse el mercado realmente se abrían oportunidades para que los periodistas tomáramos de alguna forma el protagonismo en la red. La red no como fin, sino como medio de difusión, en el que cabían textos, en el que cabían fotografías, en el que cabían sonidos, en el que cabían incluso vídeos. Estamos hablando de que entonces nosotros trabajábamos con portátiles, los primeros portátiles que tenían puerto USB, usábamos las primeras cámaras digitales que permitían conectarse a portátil de forma rápida y transmitíamos a las hombros a velocidad de 9,6 K por segundo, con una cosa que se llamaba GPRS. Bueno, con esas herramientas y mucha imaginación y mucho esfuerzo, pues montamos una fórmula que era autoempleo, básicamente, que es un poco la idea que os quiero traer, que también Traso Bares había planteado. Juntáis 5 y, bueno, nosotros somos de los que nos juntamos 5 y... Y creamos una agencia de noticias porque era lo que nos parecía lo más periodístico que pueda haber. Información pura y dura. Y además para los lectores más exigentes, para nuestros propios compañeros, fundamentalmente. Por las agencias de noticias, esta mañana, o sea, previo a nosotros, habéis tenido una reunión de profesionales de prensa, de radio y de televisión. Faltaban representantes de,
de las gabinetes de comunicación y también de agencias de noticias. Fuimos a una agencia de noticias de ámbito autonómico porque pensábamos que Internet había que actuar en local, aunque con pensamientos globales, con cosas tan peregrinas como es que la agencia Aragonesa de Noticias pues tuviera corresponsales en Nueva York, o que cubriéramos la crisis argentina, cómo afectaba a los aragoneses, o que cuando detuvieron a 6 zaragozanos en una manifestación de antiglobalización en Italia, nosotros fuimos el primer medio español que fue allí a cubrirlo. O sea, bajo esa perspectiva, creamos una agencia de noticias. De hecho, nos salió también el experimento que poco después creamos un periódico digital, que es aragondigital.es, que espero que alguna vez le echéis una ojeada, que no es todo lo que podía ser, porque tenemos algunas limitaciones económicas evidentes que en los últimos tiempos se han acentuado, pero bueno, que lleva una década. Frente a ese panorama, nosotros hacíamos una alternativa, que es un grupo de profesionales utilizando los medios de comunicación, efectivamente, o sea, los medios tecnológicos actuales, integrándolos al máximo, con máxima dedicación y muchísimo esfuerzo, crear un modelo diferente, que ha conducido a una agencia de noticias profesional, para profesionales, a un diario en abierto, a una productora de televisión, a unos servicios de documentación en los que trabajan 16 documentalistas, a un departamento de comunicación que lleva comunicación íntegra o en momentos puntuales a algunas de las mayores empresas de Aragón, y en un conglomerado en que nuestros profesionales son fundamentalmente multidisciplinares, multimedias, y desgraciadamente, en algo que se me critica hace 10 años, pero que la realidad nos ha llevado ahí, pues Hombres Orquesta. Gracias. Preguntas. Vamos a comenzar con preguntas. Tenemos muy poco tiempo, así que vamos a ir lo más rápido que podamos. ¿Preguntas por dónde hay? Lucía. Hola, buenas tardes a los cuatro. Continuando con el tema de la mesa anterior, que se estaba debatiendo si existía la posibilidad de que fueran, en lugar de empresarios, periodistas quienes llevaran los medios, tenemos por ejemplo el caso de Roberto, que es periodista y empresario a la vez, y en esta exposición nos has estado comentando cómo funciona Aragón Digital y Aragón Press, y quería saber cuál es la aportación periodística pura que tú a nivel personal aportas a la empresa, es decir, tal vez que un periodista, por ser licenciado, por haber trabajado como tal anteriormente, dirija una empresa, tal vez se pueda convertir también en un empresario y no trabajar tampoco periodista, tal y como sucede con los empresarios licenciados en empresariales que dirigen otras empresas. Gracias. Te lo explico muy rápido. En nuestra sede, que está en la calle Osau, en el número 9, que si alguno tenéis la curiosidad, estáis invitados a venir a visitarnos, nos vienen a visitar bastantes estudiantes, está dividida en dos plantas. En la primera planta estamos los periodistas, yo estoy en la primera planta, y en la segunda planta están documentalistas, departamentos técnicos, administración, proyectos, marketing, las diferentes tareas, o sea, diferentes perfiles del Grupo Aragón Digital, que está formado por 4 sociedades, por 4 empresas. Y tenemos un control presupuestario muy rígido, del cual yo siempre estoy peleando, y hago cosas tan raras desde el punto de vista empresarial. Tengo abogados, tengo economistas, como cubrir informaciones que no vamos a vender o colaborar con muchísimas actividades de todo tipo, incluso estar aquí. ¿Qué hace el director de una empresa que tenía que estar ahora mismo gestionando clientes o haciendo numeritos o con la calculadora explicando, contando cosas a estudiantes de periodismo y encima dándoles ideas para que nos hagan la competencia? Pues, yo soy sobre todo periodista, mal que algunos de mis compañeros, que aprovecho que no están, que no han estudiado periodismo, sino otras carreras, les pese. Sí, adelante. Buenas tardes. Está claro que los gabinetes de empresa y de empresas y organismos públicos se encargan de, bueno, era una pregunta sobre todo a Mercedes García, se encargan de filtrar la información que llega a los medios convencionales. Entonces yo ahí veo un conflicto muy claro entre lo que a un periodista que trabaje en un gabinete de comunicación le digan que tiene que decir o lo que no puede decir, y la labor ética de transparencia hacia el público
y de reflejo de la fiel de la realidad. Supongo que esa reflexión es una reflexión que se plantea mucha gente, es decir, la no ecuanimidad o la desvirtuar un poco lo que puede ser una información ética. Una información que puede dar un gabinete de comunicación puede ser una información muy ética, muy veraz, muy contrastada. Lo mismo que el periodista en el medio determinado puede buscar la información en los gabinetes de comunicación de la manera que quiera. Es decir, a él le puede llegar una nota de prensa. Es decir, efectivamente que habrá niveles, es decir, de transparencia mayor o menor en un gabinete de comunicación o en otro, dependiendo, yo creo, que de la profesionalidad de quién está en el gabinete de comunicación. En definitiva, lo que te quiero decir es que la información de un gabinete puede ser trasladada perfectamente, con una velocidad, con una capacidad y tal, que luego la opinión pública o ese medio en concreto puede reflejarla como quiera. Lo mismo que el medio de comunicación, hay veces que probablemente ni se manden notas de prensa, sino que sea un gabinete que está a la expectativa de que el periodista pueda llamar y pueda sacar también su información. Y el periodista del gabinete de comunicación es el responsable, sobre todo, de hablar con su empresa. Y si en ese momento las directrices van por un silencio, una opacidad, un no revelar la verdad, su deber ético, profesional, humano, es decir, vamos a ver, esto hay que llevarlo por este camino. Es decir, pero sí que me gustaría que no se os quede la idea, que queda muy vaporosamente en todos los sitios, que los gabinetes de prensa son un poco contaminadores o publicitarios de la empresa. No. Una última pregunta, tenemos tiempo para... Gabriel, buenos días, tengo yo el micrófono. Soy Gemma Martínez Proceda, profesora de este excelente grado lleno de futuros buenísimos periodistas. Yo creo que no he asistido, desafortunadamente no he podido, a la conferencia de los gabinetes de comunicación, pero creo que están creando una confusión entre lo que yo tengo entendido, según sé, que es comunicación de crisis. Es decir, cómo un gabinete de comunicación, cuando se produce en su empresa algún problema, reacciona y explica a los medios de comunicación que sí, que tienen derecho según que comunique ese gabinete de comunicación. Es decir, ¿por qué un medio de comunicación planteabas tú viene a mi gabinete? Hombre, pues se supone porque tú eres un representante de algún sector estratégico, por ejemplo, de motor, o de salud, o de cosmética, o de sanidad. Entonces, tú eres una empresa que estás trabajando con la sociedad y tienes obligación de comunicar. Entonces, hay el gabinete de comunicación que reacciona ante una crisis, pero sobre todo el gabinete de comunicación, la competencia que yo creo que tiene que tener es proyectar la imagen de su empresa. De hecho, es una parte estratégica en asociación directa con la ejecutiva de la empresa, desde crear una imagen hasta mejorar la comunicación interna, y otra de la parte que es la comunicación externa. Es decir, no solo reacciona, sino que actúa y acciona anticipando esa comunicación que quiere transmitir, alguna buena y honesta, como habéis mencionado, pero otra a veces falsificada. Pues, por ejemplo, Monsanto, cómo se anticipaba a vender los transgénicos, haciendo campañas en publicaciones científicas, financiando estudios con científicos que se publicaban en revistas de divulgación. Entonces, esos son ejemplos explicados en las facultades de ciencias de la información americanas para explicar cómo un gabinete de comunicación de una empresa puede hacer un trabajo muy eficaz, no defendiéndose en una comunicación de crisis, sino actuando para difundir una buena imagen, una buena experiencia a la sociedad para que la reciba con afecto. Gracias. ¿Y quieren responder a una cosita? Sí, ya para... Estoy completamente de acuerdo contigo. Querría matizar una cosa desde la experiencia como periodista y que tengo cierta independencia, en el sentido de que me pagan siete partidos, todas las entidades financieras y empresas como Endesa. Primero, no son menos independientes los periodistas de los gabinetes de comunicación que los periodistas que hemos trabajado, que trabajamos en medios privados. El día que veas informaciones muy negativas de Telefónica o del Corte Inglés o de Coca-Cola, de grandes anunciantes, me lo fotocopias y me lo mandas a mi correo y entenderemos algunas cosas de cómo funcionan. Bajo el línea editorial de los medios de comunicación, los periodistas que están sujetos a líneas de comunicación, no creo que sean mucho más independientes que los compañeros que están sujetos a las directrices de sus respectivas empresas. Y respecto a Endesa, que también son clientes nuestros, hubo un primer momento de cierta confusión informativa, se hizo luego después una web espectacular y ha salido publicado puntualmente todas las indemnizaciones que se van a pagar
por aquel desastre meteorológico y poco previsible. Gracias. Quiero con esto solamente decir que uno de los grandes debates de fondo que siempre tenemos como profesionales es ¿somos libres, no somos libres? Digamos, siempre vuelve este debate, sobre todo porque la formación del periodismo desde que nació, digamos, la formación a principios del siglo XX, se empezó a hablar de algo que realmente no existe, ni es posible, ni nada, que es la objetividad, ¿no? Entonces, desde aquel momento sigue rondando alrededor de la profesión periodística el que hubiera un concepto que pensara en esto, y no es así, ¿no? Es decir, ya sabemos que es imposible desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, poder hablar, digamos, de periodismo y objetividad. Pero todavía nos sigue funcionando esto en la cabeza, y creo que es de las cosas que la academia en su momento inventó y todavía figura como un imaginario, ¿no? Entonces uno cree que cuando va a hablar de periodismo habla de objetividad, y entonces, por ejemplo, uno puede repasar qué le interesa a la gente, qué lee la gente, y uno dice, la verdad que para trabajar en el Marca o para trabajar en Hola o en Pronto, para las tres más leídos, es que a lo mejor sobran 4 años de universidad, ¿no? Es decir, digo, a lo mejor habría que hacer otra cosa. Digo, pregunto. Quiero decir con esto que los matices transparentes, digamos, filtran todos los estratos del manejo de la información. Empezar hablando sobre la exposición de Mercedes, que ha comenzado su ponencia con la pregunta de por qué no un gabinete de comunicación, porque no los estudiantes tenemos que tener esta idea en mente, con el fin de hacernos reflexionar sobre la importancia de esta salida profesional y que es algo que es una vía que no tenemos que descartar. También ha expuesto las que según ella cree que son las habilidades y competencias que debe tener un profesional de la comunicación. Entre las características destacan pues la creatividad, la capacidad de crítica, la capacidad de redacción, pero sobre todo tenemos que ser profesionales y sin olvidarnos de soñar y de luchar, que en realidad es lo más importante. En segundo lugar nos ha hablado Alfonso López Yepes, catedrático de documentación en la Universidad Complutense de Madrid. Como idea principal destacaremos que él ha hecho mucho hincapié en la necesidad de una formación multimedia que nos aporte herramientas de documentación para poder controlar todo este flujo de información que se da actualmente y no perderse en este océano caótico de datos. Los medios deben tomar conciencia de que hay muchas cosas que están cambiando. Por ejemplo, ahora el usuario ya no es un mero actor pasivo, sino que es un productor de información también. Se debe facilitar la recuperación de datos y mejorar algunos aspectos técnicos, como son el ancho de banda, que facilite una mayor velocidad, que también se está perdiendo debido a ese aumento de información. Vale. Ricardo Pérez Amatía, perteneciente a la Asociación de Prensa, ha destacado 3 aspectos. En primer lugar, que nos encontramos en una situación de crisis, pero hay como dos caras, una positiva y una negativa. La negativa, la que ya pues todos sabemos, la económica y la del modelo periodístico. Y la positiva es que, como ha dicho, estamos en crisis, pero eso es algo en realidad bueno para nosotros y es como un papel, tenemos un papel privilegiado y la responsabilidad de protagonizar ese cambio. También ha hecho mención a la importancia de las nuevas tecnologías y que el periodismo no se puede entender sin la aplicación de estas nuevas tecnologías. También ha hecho mención a la proliferación de las redes sociales y de otro tipo de perfiles profesionales, como pueden ser los blogueros o los encargados de la comunicación interna de los gabinetes de comunicación o de las empresas. Y por último, ha querido resaltar la importancia de las competencias personales, sobre todo la especialización. Es un proceso que no todos igual no queremos, pero vamos a acabar especializándonos, lo queramos o no. En segundo lugar, la empleabilidad, la capacidad de tener distintos trabajos, no solo sirviéndonos de los conocimientos obtenidos en la universidad, sino de lo que vamos aprendiendo según vayamos trabajando. Y la flexibilidad y, sobre todo, la más difícil, que es la apertura mental, que todos los estudiantes debemos y todos los profesionales de la comunicación debemos partir debemos olvidarnos de los prejuicios para poder realizar informaciones realmente objetivas sin tener ningún tipo de juicio previo.
Muy bien, aquí en la mesa estaban diciendo que habían sido muy una capacidad de síntesis muy buena, ¿eh? Pero que... falta uno. ¿Ah, falta todavía? Sí, eran cuatro ponentes y nos falta Roberto García Bermejo, director de Aragón Digital y Aragón Press. Roberto, sobre todo, quiero destacar pues esa capacidad de análisis, de saber captar qué es lo que... cómo hay que actuar y cómo hay que reaccionar a los cambios que se producen en la sociedad. Los medios tradicionales actualmente se mantienen o bajan, mientras que Internet sube. Las demandas del formato como del modelo, como de la forma de consumir la información están cambiando y ejemplo de adaptación buena a estos cambios es, pues en 2000 nació Aragón Digital y se adaptó a los cambios, se adelantó al tiempo y tuvo éxito. Ahora sí, el aplauso, ¿no? Bueno, solo queda decir que agradecemos aquí a los participantes de la mesa, que sepan que los vamos a volver a llamar, que vamos a volver a contar con ustedes. Nos tendrán que decir que no en otra ocasión, pero también visitaremos sus lugares de trabajo para conocerlos y también para que puedan conocer las habilidades que tiene esta gente y que a lo mejor incluso puedan encontrar en ellos alguien que pueda colaborar en su trabajo. Muchas gracias entonces, hasta aquí, digamos, nuestra jornada.